gracias. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, esta madrugada dos jóvenes de 15 y 17 años fueron detenidos por carabineros en Traiguén, en la región de la Araucanía, acusados de iniciar un incendio forestal en la ruta 86. Los detenidos fueron vistos por personal que realizaba patrullaje nocturno encendiendo una fogata en los pastizales. Mientras en Santiago se recuperan satisfactoriamente los dos brigadistas que resultaron heridos en Carahue, quienes además recibieron la visita del presidente Sebastián Piñera en el día de ayer en el Hospital del Trabajador. El domingo además se desarrollaron los funerales de los otros 7 brigadistas que murieron en medio del combate al fuego en la región de la Araucanía. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que la multitienda La Polar deberá abstenerse de enviar los antecedentes comerciales de clientes de la empresa sin realizar la consulta previa de los mismos. Si bien entre la interposición del recurso y el fallo, los representantes de La Polar solucionaron la situación y pidieron borrar al cliente de los registros comerciales, el Tribunal de Alzada determinó que hubo arbitrariedad en la conducta de la empresa. Pausa y volvemos con más noticias aquí en La Red. La vida es más. El Liceo Alemán Verbo Divino de Chicureo vuelve a hacer noticia, ya que el Tribunal de Colina dictó que el sacerdote filipino Richard Joy deberá cumplir 4 años y 200 días de libertad vigilada por el delito de abuso sexual consumado y otro en grado de tentado en prejuicio de 2 menores de edad. Ante la sentencia, la Congregación Misioneros del Verbo Divino indicó que le brindará todo el apoyo al condenado. Según el fallo, el sacerdote deberá además mantenerse alejado de las víctimas y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos o que involucren relación directa con menores de edad. Hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, descartó cualquier modificación al impuesto específico a los combustibles ante el alza que se registró la semana pasada y las posteriores que se proyectan, señalando que el gobierno realizará una propuesta de perfeccionamiento tributario durante el primer semestre de 2012, por lo que durante esta semana se va a reunir con los representantes de la UDI y Renovación Nacional para escuchar sus planteamientos. Ojo que hay parlamentarios de la UDI que cuestionan el apoyo a una eventual reforma tributaria si es que no está incluida la disminución o eliminación del impuesto específico a los combustibles, algo que debiera ponerse hoy en tabla o que se puso en tabla en el comité político de esta mañana en La Moneda y que también se le va a decir al presidente Piñera esta noche en su casa, cuando él encabece una comida con dirigentes de la Alianza, ministros políticos y jefes de los comités. Ponga atención ahora a lo siguiente. La portabilidad es mucho más que un número. Es todo lo que puedes hacer con tu Movistar. Únete a la compañía preferida, Movistar. Compartida, la vida es más. Si no sabe qué hacer con sus hijos que están de vacaciones, a continuación les presentamos algunos de los estrenos que ofrecen las mejores salas de cine del país. El cine chileno nuevamente irrumpe en la pantalla grande, esta vez con Blanca Levín en Bombal, la cinta que narra la historia de una de las escritoras más importantes de la literatura chilena, María Luisa Bombal, quien logró darle voz erótica literaria a la mujer, a quien la ceguera emocional le llevó a perder la razón y convertir su vida en una ficción desmesurada. Que venga Las traiciones de amor con sangre. 40 grados marcan los termómetros de Moscú durante la ola de calor más intensa de la historia. Los jóvenes se esconden, pero no del sofocante sol, sino que para evitar que los localicen los alienígenas que han colonizado su ciudad. Junto a algunos amigos buscan refugio bajo tierra, con pocos suministros y seguridad para escapar de la amenaza extraterrestre. Si le llama la atención esta historia, no puede perderse La última noche de la humanidad. Siguiendo con la temática de seres alienígenas, llegó a la pantalla grande La cosa de otro mundo, donde la paleontóloga Kate Lloyd se instala en la Antártida para hacer el trabajo más importante de toda su vida. Se incorpora a un grupo de científicos noruegos que en sus investigaciones descubrieron una nave extraterrestre sepultada bajo el hielo, en la cual había un ser que parecía estar muerto hace miles de años en un accidente. Sin embargo, los hechos demuestran que la realidad era bien distinta.
Por último, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, creada por el destacado cineasta Steven Spielberg, donde el curioso e insaciable periodista, en compañía de su leal perro Milú, se enteran que la maqueta de un barco esconde un secreto. Un diabólico villano cree que Tintín posee el tesoro, pero él, en compañía de sus amigos, logran ir más adelante en la persecución que tiene como destino hallar el codiciado navío unicornio, que no solo podría esconder riquezas, sino que también una gran maldición. Gran película Tintín. Manténgase en nuestra sintonía hasta aquí en las noticias. Ya llega la teleserie Café con aroma de mujer. Y les recuerdo que minutos antes de las 20 horas, hora 20 por la red, con la conducción de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé. Que estén muy bien, que pasen una buena tarde. Chau, chau.